Decime la verdad, ¿a vos te gusta que se te diga lo que tenés que hacer? Volvió mi bufanda. El año pasado me criticaban porque presentaba en Sociedad de la Bufanda. No es la que más me gusta, pero hace frío. Bueno, como decía, ¿te gusta que se te diga lo que tenés que hacer? Por supuesto que no, porque a ninguno de nosotros nos gusta que se nos controle, que se nos dirija, que se nos diga lo que tenemos que hacer. Pero al mismo tiempo, y por otro lado, tenemos hambre de un liderazgo. Estamos en un año electoral y buscamos un líder mesiánico al cual seguir, el cual abra los caminos, el cual cambie la situación que estamos viviendo. Esperamos en el otro, ponemos fe y esperanza en el otro. Le entregamos autoridad, le entregamos confianza, le entregamos poder. Incluso después también nos quejamos, ¿no? Pero buscamos un líder a quien seguir. O sea, queremos que se nos diga lo que tenemos que hacer. Sí, así somos de bipolares. No queremos que nadie nos mande, pero buscamos a alguien que nos dirija, para entonces mostrarnos un camino por el cual andar. Esto es algo que encontramos siempre. El mundo está lleno de personas así. La Biblia está llena de personas así. Israel le pedía a Samuel que les diera un rey como las demás naciones, para que vaya por ellos a las guerras y les dijera lo que tenían que hacer. Incluso los grandes patriarcas los vamos a ver buscando y pidiendo dirección. Y en la mayoría de esos casos en que buscaban y pedían dirección, Dios les decía, bueno, primero, hacé. Abraham salió sin rumbo, Moisés tuvo que actuar por su cuenta, Isaac andaba perdido. Y podemos seguir, y seguir, y seguir, y seguir. Pero Dios no les da dirección a los que se sientan a esperar, sino que Dios les da dirección a los que se levantan para actuar. Hechos 9:6 nos presenta a un Pablo recién convertido. Acaba de tener su encuentro con el Señor y su vida empezó a cambiar. También estaba buscando, pidiendo dirección porque no sabía qué hacer con este nuevo paquete que le llegaba a sus manos. Y Dios le dice estas palabras: levántate, entra a la ciudad y se te dirá lo que tenés que hacer. La dirección viene detrás de la acción y la acción genera una revelación. Pablo decidió cambiar su condición, decidió salir del lugar donde estaba, decidió entrar a un lugar de peligro y todo eso a ciegas. A ciegas, en serio. La dirección viene después de la acción y la acción genera revelación. ¿Necesitas saber qué hacer? ¿No sabes cómo moverte? ¿No sabes hacia dónde dirigirte? Empezá cambiando tu posición. Empezá cambiando tu manera de pensar. Salí de la situación y de la condición en que te encontrás. Ponete de pie. Levantate. No permitas que las situaciones te derriben. Y empezá a caminar. Y se te dirá lo que tenés que hacer.